¿Qué se supone que hay que hacer cuando alguien te pega? ¿Quedarte de brazos cruzados? Si haces algo mal, te castigan. Si haces algo bien, te castigan. Mi trabajo no es esposar a niños de 5 años que se portan mal en el colegio. Mi trabajo es encargarme de los asuntos delictivos. Parece la época victoriana. Pasan cosas terribles en el mundo. Con tanta policía por los pasillos, los colegios parecen cárceles. A veces hay situaciones delicadas. Nos pintan como los malos de la película. Cada vez que veía a un alumno esposado, se me partía el corazón. Es una locura. Me pregunto cuándo la educación pasó a ser el enemigo del gobierno. Si nos llevaran a la cárcel ni lo notaríamos. Con tanta policía esto parece una cárcel. Es horrible. ¿Qué estamos enseñando a los niños? Si os estáis planteando aplicar la tolerancia cero en vuestro sistema educativo, no lo hagáis. Algunos niños me llamaban terrorista. Llamaron a la policía y les dijeron que había puesto otra bomba. Lo que me da miedo es que me peguen. Recibí una llamada del subdirector del colegio, que era el responsable de la disciplina, y me dijo que antes de entrar en clase, Kira había hecho un experimento científico que había explotado. Era para un trabajo de clase. Una amiga me había explicado cómo hacer un volcán con limpiador de baño líquido y papel de plata. Se lo conté a mis amigos y quisieron verlo. El director y el subdirector estaban a unos 3 metros de mí. Cuando oyeron el pequeño ruido, se acercaron para ver qué pasaba. Les expliqué que era un trabajo de ciencias y se fueron sin más. Después de clase me vinieron a buscar y me llevaron al policía tutor. Me dijo que lo que había hecho era un delito y que me tenía que detener. Me esposó y me metió en un coche. Cuando te ponen las esposas, duele, se te clavan en los huesos. Me puse a llorar y no podía ni hablar. Cuando fui a buscar a mi hija, me temía lo peor. Cuando llegamos a casa, mi madre me preguntó qué había pasado. Se lo expliqué y no se lo podía creer. Le pregunté si había explotado y me dijo que no, que solo había salido disparado el tapón. Un oficial de policía detuvo a mi hija, la esposó y la metió en un coche patrulla. La llevaron a un centro de detención juvenil. Y la acusaron de 2 delitos graves. ¿Quería hacer explotar el colegio? ¿Quería hacer daño a alguien? Si alguien lo hubiera preguntado, nos habríamos ahorrado todo esto. Cuando un menor está imputado, se puede desvelar su dirección. Se activó la alerta terrorista y no nos dejaron en paz. La prensa me atacaba. Pero al final cambiaron el discurso diciendo que no deberían estar tratándome así. La noticia tuvo repercusión internacional, se hizo una petición y se recogieron firmas. Desestimaron el caso. No creo que haga ciencias este año. Pero si me pusieran algún trabajo, llevaría un vaso con tierra. No volveré a hacer ningún experimento más. Por lo menos en el colegio. De
Después del incendio del edificio del cuerpo de entrenamiento para oficiales, el gobernador James Rhodes llamó a la Guardia Nacional. Cuando se dispersó el humo, habían muerto 4 estudiantes. En los años 60, durante la guerra de Vietnam, hubo protestas estudiantiles. Varios estados crearon nuevas leyes para sancionar a los estudiantes que interrumpieran las clases. Se sanciona a los niños con multas, como las que se ponen por exceso de velocidad o saltarse un semáforo en rojo, por masticar chicle en clase o por hablar demasiado alto. Luego tienen que ir a juicio. Se empezaron a procesar y a condenar a menores por delitos de clase C, faltas leves, en el Tribunal Penal de Adultos. La información de este tribunal no es confidencial y los niños acababan con antecedentes penales. Cuando se creó esta ley en los 60, la intención no era que los alumnos fueran condenados por masticar chicle. Hemos llegado a estos extremos por culpa de la presencia policial en los colegios. La política de la tolerancia cero empezó en los 80, durante la guerra contra la droga en los Estados Unidos. Se creía que los jóvenes se comportaban de forma muy violenta y se les llamaba superdepredadores. La teoría de los superdepredadores es de John DiLullio. Se creía que se podría prever, según la cantidad actual de jóvenes en el sistema penal, cuántos más podrían llegar a entrar. Esto serviría para redefinir las políticas a la hora de implantar las leyes y desarrollar el sistema penitenciario. Se empezaron a ver policías escolares, detectores de metales y perros antidrogas en los colegios. En los años 80, después de sucesos como Columbine, proliferaron los rifles de asalto. Los jóvenes tenían fácil acceso a las armas semiautomáticas, mayor acceso a estas armas que a una educación de calidad en zonas urbanas. Cuando el presidente George Bush era gobernador de Texas, instauró la tolerancia cero en el sistema educativo. Fue la primera vez que vi que se ponían multas por temas de comportamiento en los colegios. Cada estado y cada colegio fueron obligados a crear políticas para sancionar a los alumnos que llevaran armas. Cuando los colegios empezaron a aplicarlas, a veces sucedía un acto violento y era algo que no estaba contemplado por la ley. Se hacía lo posible por mantener la seguridad en el colegio, por eso a veces se aplicaba la tolerancia cero con un criterio muy amplio y se empezaron a sancionar todo tipo de infracciones. Las sanciones y condenas que se aplican en los Estados Unidos a delitos criminales se han empezado a usar en los colegios. Mi primer día en el colegio, un miembro de una banda juvenil tiró por esta ventana a otro chico de una banda rival. Atravesó el cristal y cuando salí de mi oficina, lo vi en el suelo, sangrando del cuello y con la cara llena de cristales, como si fuera un alfiletero. Al día siguiente, el chico que lo había empujado murió tiroteado. Mi primer día fue horrible. Casi lo dejo el primer día. Yo estaba jubilada cuando me propusieron venir a Fur High School. Conocí a Fur High School y sabía que nadie quería asumir la dirección. Tenía 66 años. Cerrábamos el colegio unas 3 veces por semana por código rojo, porque alguien llevaba una pistola o por peleas entre bandas rivales. Era horrible. Por un lado, los chicos negros, por otro, los hispanos, esperando a ver quién iba a dar el primer paso, quién iba a ser el primero en hacer algo. Cuando empecé, esto parecía una cárcel. Los chicos eran diferentes.
Había peleas a todas horas. A veces estaba atendiendo una pelea aquí y me llamaban que había otra en el piso de arriba. Así iban las cosas. Disparaban desde los coches. Las bandas juveniles seguían a los autobuses escolares y los tiroteaban. Se tenía que andar con mucho cuidado en los pasillos. No se creía que los alumnos pudieran ni quisieran llegar a aprender nunca nada. Los profesores dejaban las clases, se iban a la sala de fumadores y se ponían a jugar a cartas. No conseguí ayuda desde el distrito. Me decían que eran los peores profesores con los que habían trabajado. Decidí llamar al grupo de prevención de bandas juveniles y todavía fue peor. Cuando vi cómo trataban a los alumnos, se me partió el corazón. Nunca había visto tanta violencia en mi vida. Los empujaban contra la pared, los tiraban al suelo, les ponían las rodillas en la espalda, los esposaban y se los llevaban a la cárcel. Los multaban por tonterías como molestar en clase, por pequeñas infracciones. Cada vez eran más violentos y el colegio se volvía todavía más violento. Se fueron muchos buenos estudiantes porque la policía los acosaba. Había muchos tiroteos y tuvimos que poner francotiradores en el tejado para vigilar a los alumnos. Era un caos a diario. Un día intentaron detenerme porque les dije que eran demasiado brutos con los alumnos. Me dijeron que la dirección no tenía ni voz ni voto cuando el colegio estaba bajo su responsabilidad. Les pedí que se fueran y me dijeron que si quería tolerancia cero, eso era tolerancia cero. El último día que estaban en el colegio, una me dijo que el colegio se iba a... Estaba furiosa. Me dijo que el colegio se iba a hundir y que toda la responsabilidad recaería sobre mí y que cuando eso pasara que no los llamara porque no me iban a ayudar. Llegué a pensar que estaba loca por querer intentarlo. Las primeras referencias de policías tutores que he encontrado son de los años 50 en un colegio de Flint, en Michigan. Algunos dicen que la presencia de agentes policiales escolares fue en respuesta a la disgregación que había en los colegios de los Estados Unidos. Me parece una teoría muy interesante y bastante convincente. En los años 60 se creó en Los Ángeles uno de los mayores programas de policías tutores de los Estados Unidos. Se expandió en los 70. En los años 80 se crearon programas de prevención contra las drogas impartidos por agentes de policía. Esto hizo que aumentara el número de agentes en los colegios de primaria, aunque la mayor expansión fue en los 90. La NASRO se creó en 1991 a partir de la Asociación de Policías Tutores de Florida. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Nos financiamos con los ingresos de los cursos de formación, las conferencias y las cuotas de los socios. En la segunda mitad de los 90 hubo tiroteos muy mediáticos en varios colegios. El peor fue el de Columbine, en abril de 1999. A partir de entonces, el número de policías tutores aumentó muchísimo. Después del tiroteo de diciembre de 2012, estamos viviendo otro momento de crecimiento y creo que va a seguir así durante un tiempo. Después de la matanza de Columbine en 1999, creció la urgencia de tener más policías tutores. Hablé con el director porque creía que necesitábamos uno. Pienso que la mejor medida disuasoria para evitar cualquier problema en un colegio público es tener policías uniformados y formados para trabajar en colegios. Mi trabajo es gestionar y garantizar la seguridad del edificio y los alumnos, y también mantener el mundo exterior fuera del colegio. Pero si consigue entrar, mi trabajo es solucionarlo. ¡Venga, moveos! ¡En marcha, señoras y señores! ¡Id a la clase que os toca! La tragedia de Sandy Hook fue terrible. Hay mucho alarmismo después de sucesos como este.
Esta niña fue expulsada de la guardería durante 10 días por decirle a una compañera de clase que le dispararía y se dispararía con una pistola de burbujas. Los policías del colegio de primaria en Mount Carmel la interrogaron durante 3 horas sin informar a sus padres y la expulsaron 10 días por amenaza terrorista. Si un niño de 5 años trae una pistola de juguete al colegio y el policía tutor lo esposa y lo interroga durante 2 horas, es algo que puede llegar a perjudicar a los niños. Un buen policía tutor no está para esto. La tolerancia cero obliga a los policías tutores y al colegio a actuar así, aunque no sea la mejor solución en la mayoría de casos. Los padres y la sociedad en general quieren que nos aseguremos de que sus hijos estén seguros. He trabajado en varios colegios y he visto que todo funciona mejor si el policía tutor y los alumnos tienen una buena relación. Pienso que para que un policía pueda trabajar en un colegio, este tiene que tener una formación específica. No es lo mismo ser policía en la calle que en un colegio. Si en el colegio está prohibido llevar gorra y un alumno lleva una, no está atentando contra la ley. Hay que decírselo al director y dejar que lo solucione el colegio. Si se tiene esto en cuenta, es muy fácil. ¿Te ha hecho una pregunta? En mi opinión, tener un policía tutor solo para encargarse de temas de seguridad es desaprovecharlo. Somos un recurso importante para un colegio. Romeo, Julieta, lo mejor de ser policía tutor es establecer buenas relaciones. Cuando te han cogido confianza, te puedes centrar en sus notas y su vida fuera del colegio. Ven que pueden confiar en mí. Entonces podemos trazar un plan para trabajar juntos con el fin de mejorar su rendimiento escolar. Que define cómo impactan las políticas de tolerancia cero en disciplina sobre el trayecto de los niños hacia el sistema judicial y penal. En algunos distritos se ve claramente este camino de la escuela a la cárcel. El 80% de las detenciones en Massachusetts son por molestar en clase, por no quitarse el sombrero, por correr por los pasillos o por hablar mal a los profesores. A veces hay confusión porque la tolerancia cero no la deberían aplicar únicamente los policías tutores. Los agentes escolares no están para imponer la disciplina. Si los colegios los tienen para eso, no los están aprovechando bien. Antes de que se publicara nuestro estudio, había indicios que nos hacían sospechar mala praxis. Por fin tenemos datos fiables. En los 26 distritos escolares del estudio se emitieron unas 32.000 multas. Más del 52% de las multas eran por altercados en clase. Se tramitaron entre 120 y 150 mil denuncias de clase C, los delitos menos graves, en el Tribunal Municipal de Menores. Muchos se han sorprendido porque creían que los rumores sobre detenciones de niños por masticar chicle eran hechos puntuales, pero el resultado de este estudio ha demostrado que no es un mito. Menos mal que se hizo el estudio. Algunos llevamos años diciéndolo, pero es la primera vez que las cifras ilustran los hechos. Algunos profesores y personal del colegio llaman demasiado a la policía. A veces es difícil para los policías tutores. Por ejemplo, cuando un alumno se porta mal,
Y el personal del colegio llama a la policía para pedirles que sean ellos quienes lo hagan sentar. Eso no es un asunto policial. Los policías tutores se pueden encontrar con situaciones comprometidas, como tener que decir que no al director del colegio y a sus superiores. Sabemos de casos en los que pedían detener a un niño por haber pisado las galletas de otro. Si al policía no le gustaba el niño, lo detenían, pero a veces se negaban porque consideraban que no valía la pena. El debate está en saber si realmente existe el camino del colegio a la cárcel en América. Hay quien dice que desde que los policías tutores trabajamos en los colegios, hay más detenciones, sobre todo entre grupos minoritarios. Eso no es cierto. Christopher Marshall, un niño de 7 años, estaba jugando con un lápiz como si fuera una pistola. Lo han expulsado de clase. El colegio aplica la política de tolerancia cero. Seguramente hay policías tutores que trabajan en colegios que no deberían estar ahí. Probablemente algunas de las detenciones que se hacen no se deberían hacer. Pero no estoy de acuerdo con que esto esté pasando a nivel nacional, como aseguran algunos. Y lo puedo demostrar con cifras. Entre 1994 y 2009, se han reducido a la mitad las detenciones juveniles de todo el país. Casualmente, coincide con la mayor expansión de policías tutores en el país. Nos tenemos que fijar en lo bueno de tener policías tutores, porque por cada error que cometen, hacen millones de cosas buenas. Creo que el camino del colegio a la cárcel no existe tal y como nos hacen creer quienes están en contra de que haya policías tutores en los colegios. Creo que tienen otras intenciones. El bullying empezó a finales de sexto, principios de séptimo, y ya no paró. Se metían conmigo porque cantaba, por mi aspecto y por mi forma de vestir. Me insultaban y me llamaban tonta y estúpida. La verdad es que me lo hacían mucho, mucho. Vas al ritmo, ¿no? Me pusieron la primera multa a los 13 años. Después de los ensayos de las animadoras, cuando iba camino del autobús, una de mis compañeras me dio una colleja. Me giré para defenderme y justo entonces llegó la policía. Nos esposaron a las dos y nos llevaron a la comisaría. Cuando llegué al colegio me dijeron que habían detenido a mi hija. Entonces la vi saliendo del despacho, estaba esposada. Pregunté al policía, ¿qué está pasando? ¿A dónde va? Bueno, nos la llevamos a la cárcel. Estuve 2 horas en el calabozo. No me explicaron nada. La trataron como a una delincuente solo por defenderse en una pelea que ni siquiera había empezado. Tener policías tutores en el colegio es absurdo. Solo están para detener a los alumnos. Si en realidad les importaran, los respetarían. Pero solo quieren multarlos. Todo lo demás les da igual. Este sistema no funciona. Multan a la gente equivocada. Creo que solo es una manera de recaudar dinero. Pero bueno, yo soy una madre que solo intenta educar a mi hija para que tenga un buen futuro. La tolerancia cero dice que hay que poner la otra mejilla y dejarte pegar. Cuando las universidades vean la denuncia en mi expediente académico, se pensarán 2 veces si me aceptan o no. La lección que les enseña todo esto es que no importa que te esfuerces en hacer el bien a la sociedad, porque te van a castigar igualmente.
Lo de las peleas en el colegio es un tema interesante. En la calle, si una persona da un puñetazo a otra y esta se lo devuelve, es en defensa propia, no es un delito. Si esto pasa en un colegio, en la mayoría de los casos se expulsa a los dos implicados. El que devuelve el golpe es una víctima. Sin embargo, el colegio dice que por seguridad hay que aplicar la tolerancia cero. Como no queda demasiado claro el criterio, cada colegio lo aplica a su manera y los dos reciben el mismo castigo. Me parece totalmente incorrecto. Los policías tutores estamos intentando saber cuál es nuestro papel si nos encontramos con un caso de acoso escolar. En algunos estados lo están criminalizando. A veces el acoso escolar es un acto delictivo, pero no siempre es así. Un tema que nos preocupa es si hablar públicamente sobre el acoso escolar puede incrementar el uso de políticas de tolerancia cero. No se puede sacar a los jóvenes del colegio y condenarlos por la vía penal simplemente porque acosen. Hay que mirar la raíz del acoso. Los podemos expulsar y los podemos meter en la cárcel, pero cuando salgan no habrán aprendido nada. Es muy diferente para los jóvenes de hoy en día. Han cambiado mucho las cosas. Hay casos de ciberbullying y violencia online con gente que ni se conoce en persona. Un mal uso de las redes sociales crea muchos problemas. Vemos que los niños son mucho más valientes detrás de una pantalla o en Facebook y dicen y hacen cosas que no deberían. Cosas que pueden tener repercusiones más adelante. Por eso intentamos enseñarles cómo hay que usarlas. Una de las cosas que más me preocupa de la presencia policial en colegios es cuando multan por casos de acoso escolar. Las multas son solo para tapar los síntomas del bullying. Poner una multa es como poner una tirita en una herida ya infectada. ¡Tú eres tonta, muy tonta! No soy tonta, soy muy lista y saco muy buenas notas. Pues dame tu jersey que me gusta mucho. ¡No! ¡Que me lo des! ¡No! ¡Pues te lo voy a quitar! Desde hace 5 años estamos trabajando con niños porque hemos percibido un gran aumento de los casos de acoso escolar. Lo que vemos es que los colegios, en su gran mayoría, se le da poca formación a los profesores. La formación que se da, que es insuficiente, es siempre muy teórica. Pero algo hay que hacer para que ella venga. Decirle a que venga. Muy bien, Sakura. Un aplauso a Sakura. Muy bien, chicos. Él hacía el vacío, no querían jugar con ella, la decían china fea, que era diferente, se quería morir con 5 añitos, se veía fea. Me cogieron de los pies, me volcaron, me dejaron en el suelo. Antes de chivarle a mi madre, pues yo me planté y les dije que eran tontos y que no me lo hagan otra vez. Muy bien, Sakura, eso es. Existía una realidad social que no era posible cuestionarla, es decir, había acoso escolar, había integración en bandas juveniles, había un problema de drogadicción y de consumo de alcohol, también se detectó una pérdida de la autoridad moral de los profesores. El plan director arranca en el 2006 con una serie de inquietudes que existe ya en la comunidad educativa. Entonces se le plantea al gobierno que hay que hacer un plan para la convivencia en el entorno escolar. ¿El que no está bien? Muy bien, perfecto. Lo que pasa es que yo creo que a los padres nos da un poco de vergüenza que tu hijo tenga un problema, porque es un reflejo de que tú tienes un problema que no has enseñado bien a resolver a tu hijo. Que siempre me acorralan. Siempre te acorralan, no lo permitas.
Nunca. Si a un niño le sancionas, pero no le das las herramientas para que deje de hacer eso, si no lo hace va a ser por miedo a la sanción, pero no porque él aprenda que es una actitud que no es correcta. Los policías, al ser una autoridad, obviamente dan ya un respeto que alguien no tiene, o sea que un profesor a lo mejor no impone a sus alumnos. Pero pensamos que es insuficiente. En Madrid ahora mismo la cifra oscila entre unos 160 a 170 agentes tutores. Empezó en el 2003 con una experiencia piloto en un distrito de Madrid y desde entonces estamos en el 2013 por 10 años. Ahora alcanza a todos los distritos de la ciudad en turnos de mañana y tarde. Un policía tutor es un policía municipal especializado en la atención a menores con una doble finalidad. En primer lugar, la preventiva, y luego tiene una faceta de intervención o de reacción una vez que los menores pues cometen algún hecho delictivo o cometen alguna infracción. Tenemos un problema novedoso, que es el de las nuevas tecnologías, y lograr que los menores se conciencien de que es un buen instrumento siempre y cuando se haga un uso responsable, y que pueden ser también un vehículo para cometer delitos, de los que ellos mismos pueden ser víctimas. ¿Cuántos de vosotros tenéis perfil en 20? Que se os vea bien. El acoso escolar es cuando se inicia dentro de clase, dentro del entorno escolar, en el colegio, y eso lo trasladáis a la vida, o sea, exterior del colegio. Y eso trasladado a la red, ¿cómo le acosamos? Mandando amenazas, robo de perfil, subir fotos de esa persona sin autorización. En España el papel del policía tutor es una novedad, una innovación educativa, pero se apoya en el reconocimiento de la incompetencia del propio sistema educativo. Un profesor en un aula que sabe gestionar las actitudes de ese grupo, que no deja impune ninguna conducta que atenta a la dignidad de un niño o de un profesor, hace imposible o innecesario que llegue la policía a las aulas. Tenemos que considerar que el Código Penal es el último instrumento que tiene la sociedad para defenderse de las agresiones de los que no respetan las normas. Si el gobierno, finalmente la sociedad, determina que la penalidad con lo que se está tipificando esas situaciones no es suficiente como para disuadir que no se hagan, pues evidentemente sí serviría, como está sirviendo en otras situaciones, y serviría para minimizar ese tipo de actuaciones. Os recuerdo que contarlo no es ser chivato, sino es ser valiente y hacer justicia con lo que ocurre. Es normal, entre comillas, que nadie quiera reconocer que en su colegio se acosa, pero creo que se debería de mirar con otra mentalidad. Si esas medidas que se van a tomar benefician a la educación y el futuro de los niños, que son el futuro de la humanidad, pues yo creo que eso es un buen ejemplo. Buen trabajo, chicos, muy bien, chicos, buen trabajo. Sí, señor, buen trabajo. El colegio debe conocer qué es lo que está pasando, debe instruir cada caso que se señala y no lavarse las manos y mirar hacia otro lado. Este es el momento para dar el paso a poner salud dentro de las instituciones educativas. Creo que no queremos aceptar que los americanos somos una sociedad muy punitiva. Somos el país que más encarcela del mundo, tanto a menores como a adultos. Hay 20 veces más encarcelamientos que en cualquier otro país. Es curioso que no permitamos a los menores que voten, que hagan el servicio militar, que se casen o que conduzcan hasta cierta edad, porque creemos que no son lo suficientemente maduros. Sin embargo, condenamos a los menores en un tribunal penal. ¿Es cierto que el 10 de marzo de 2013, en Travis, Texas, estabas en posesión de una sustancia ilegal? La tolerancia cero impone las normas de actuación ante un mal comportamiento. El colegio no puede aplicar su propio criterio. Personalmente, creo que es una tontería. Tengo mucha experiencia con niños y hay muchos elementos que pueden complicar una situación. Se retiran los cargos. Este delito pasa a ser una falta leve. Te declaras culpable.
Afortunadamente, nosotros, en los juicios, no tenemos que aplicar la tolerancia cero. Podemos analizar cada caso y usar nuestro criterio para tomar la mejor decisión y conseguir el mejor resultado. No creo que haya una gran diferencia entre los niños de hace 40 años y los niños de ahora, salvo que ahora están más penalizados. Hace 40 años estos problemas se solucionaban en el colegio junto con los padres. ¿Trabajas? No. De acuerdo. ¿Te ayuda el centro de acogida con eso? Si condenamos a los alumnos por cosas que, frecuentemente, no son culpa suya, no sirve de nada. Ni ayuda a la familia ni al colegio, simplemente coleccionan multas. Mi agresor intentó matarme. Dijo a mi hijo, voy a matar a tu mamá. No está bien, no lo está. Debería estar en la cárcel. Si tienes antecedentes, incluso por delitos menores, tienes que indicarlo cuando pides una beca, envías una solicitud a universidades o a escuelas superiores o buscas trabajo. Estás obligado a informarles. Quedas marcado para siempre. Por tu parte, deberías cumplir con el programa para poder ganar dinero y pagar la cantidad que te corresponde. ¿Entendido? Vivimos en una sociedad muy dura que no perdona fácilmente. Creo que hoy en día etiquetamos demasiadas cosas como delito. Hay delitos que puede que lo sean, pero exageramos y reaccionamos desproporcionadamente ante estos, y las repercusiones los siguen para siempre. De las cárceles. Y no es solo el gobierno, sino que muchas empresas privadas también ganan muchísimo dinero. Esto ha influido en nuestras teorías en torno al tribunal penal. Me pregunto cuál sería el impacto financiero. ¿Recaudarían tanto dinero si en realidad se preocuparan por el bienestar de los niños? Me temo que no. Desde 1980 ha habido recortes importantes en la educación pública y recortes en todos los recursos económicos destinados a los colegios. Hemos vivido recortes sin precedentes, tanto a nivel federal como a nivel estatal. No sé cuándo la educación se convirtió en el enemigo del gobierno. En otros países se valora a los profesionales de la educación. Creo que no es el caso en Estados Unidos. No se puede reducir la financiación de los colegios. Las cosas no pasan porque sí. Todo esto pasa por algo. Podemos elegir pagar la educación ahora o pagar las cárceles y la seguridad social más adelante. Todos queremos que nuestros hijos se sientan seguros de camino al colegio,
que estén seguros allí y que vuelvan a casa sanos y salvos y un poco más sabios cada día. Desafortunadamente, no siempre es así. En este país, a veces nuestras peores pesadillas se hacen realidad. Como madre, me gusta pensar que hay sitios más sagrados que otros. Y lo que más me asusta es que los colegios ya no están en esa lista. Después de la masacre de Sandy Hook, el Congreso aprobó una ley para la asistencia e investigación de situaciones violentas, para establecer una respuesta más firme del sistema federal. Me preguntan muchísimo sobre Sandy Hook y sobre lo que debemos hacer ahora. Yo no soy un picapleitos que se aprovecha de situaciones como esta tragedia. Preferiría no tener más trabajo que tener que responder a tragedias así. Nuestro papel es establecer buenas relaciones. Si hay buena relación, se puede llegar a frenar o incluso evitar una tragedia antes de que ocurra. En dos tercios de estos casos, el sujeto suele haber mostrado previamente alguna indicación de lo que iba a hacer, como amenazas personales antes del suceso, que hubieran llamado la atención a alguien que estuviera observando de cerca a esta persona conflictiva. Estos sucesos suelen acabar antes de que lleguen los primeros equipos de seguridad. La responsabilidad recae completamente sobre los policías tutores. ¡Agresor armado en la clase 606! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, muévete! ¡No, vuelve aquí ahora mismo! ¡Vuelve ahora mismo! Sí, le has dado a la primera. Excelente. Sí, pero no he notado nada. Te tocó el primer disparo, que iba en diagonal. Buen trabajo. Adelante. Venga, dame tu pistola y quédate aquí. Esto es una clase de cómo atender una emergencia en caso de que haya un agresor armado. Nos ha contratado NASRO, la Asociación Nacional de Policías Tutores, para enseñar a los policías tutores cómo actuar cuando haya un agresor armado en su colegio. Para. Vale, mira dónde estás. En la puerta. Te voy a enseñar exactamente dónde estaba el arma todo el tiempo. Esto lo hemos visto en los vídeos de Columbine, ¿no? Escanear esta zona me ha salvado la vida por lo menos dos veces a lo largo de mi carrera. Las herramientas que les enseñamos son técnicas basadas en los principios de la geometría. Muchas veces se puede solucionar una situación sin que el agresor note nuestra presencia antes de dispararle. Agresor armado en la clase 606, vea por él. ¡Métete en la clase! ¡No, métete en la clase! ¡He dicho que te metas en la clase! ¿Ves cuántos tiros se pueden disparar en tan poco tiempo? ¿Realmente crees que es práctico tener que esperar a que lleguen policías externos al colegio? Negativo. Si vosotros estáis armados en el colegio, esta pistola es lo que va a evitarlo. Si ocurre en su colegio, ahora se sienten seguros de sí mismos y podrán encargarse de la situación y acabar con ella lo antes posible. Y ahora están preparados para cumplir su misión. All right. Oh, damn. Oh, man. Hey. Eso fue excelente, Mark. Nuestro colegio es un poco particular. Somos un colegio rural fundado en 1884. Tenemos entre 100 y 120 alumnos y somos 25 empleados, yo incluido.
Harold es un poco diferente porque nuestros trabajadores tienen que ser titulares de una licencia de armas ocultas. El patronato los entrevista de forma individual y finalmente reciben una formación específica. Tienen que llevar la pistola encima todo el tiempo. Estamos en el campo, a unos 30 minutos de la primera asistencia en caso de emergencia. Sandy Hook duró entre 4 y 5 minutos. Tenemos que preguntarnos cuántas muertes son aceptables. Yo pienso que ninguna es aceptable, y si mantenemos esa política, no nos van a considerar como posible objetivo de un tiroteo el 99% de las veces. La sociedad ya no cree que una buena persona con una pistola es diferente que una mala persona con una pistola. Se llama oplofobia, miedo a las armas de fuego. Los policías están entrenados para protegerse a ellos mismos y a las familias con un arma. Se puede formar a cualquiera, y así lo hicimos. La gente no entiende que estos tiroteos no son de película. Los disparos no suenan en estéreo. Si hay un tiroteo en una clase, no se oirá en la otra punta del colegio. Pero si tienes redundancia dentro de tu sistema, como nosotros, puedes tener múltiples defensores en el colegio. No deberíamos estar preocupándonos de que la gente venga a matar a nuestros alumnos. No me creo las teorías de que venga del mono, como dicen algunos. Bueno, no un mono, sino el ancestro del mono. Da igual, una falacia es una falacia. Ya no estamos enseñando a la gente que fueron creados por iluminación divina. Y si los tratamos como si descendieran de los animales, es lógico que actúen así, ¿no? Es una estupidez. Hay que mantener la autoridad, una moralidad absoluta. Teníamos una moralidad absoluta, pero la rechazaron y estamos sufriendo las consecuencias. De alguna manera, hay demasiada compasión. Cuando no se había ni secado la sangre derramada en Sandy Hook, ya nos estábamos preguntando qué había hecho la sociedad para haberle fallado a ese niño, en vez de decir que tiene su merecido, está muerto. De hecho, lo resucitaría 26 veces y lo mataría a tiros 26 veces. En Texas tenemos derecho a hacerlo. Si alguien entra en tu propiedad en medio de la noche, no hay que preguntar quiénes son, ni si están en la casa equivocada. Como decimos en Texas, una persona a la que había que matar. Y el siguiente a quien le pueden dar explicación es a Dios. Bueno, si son ateos, no lo podrán explicar a nadie. Todos queremos que los colegios sean seguros, pero hay que saber diferenciar entre una mala conducta e infringir la ley. Cambiar la ley es un proceso lento. Mucha gente se sorprende la primera vez que les explicas este tema. Empezamos a ver algún cambio, pero aún hay mucha gente que cree que esta es la mejor manera de castigar a los niños. Hemos estado trabajando con el Consejo Judicial de Texas sobre las multas por faltas leves y les hicimos algunas sugerencias que aceptaron y trasladaron a la legislatura. La propuesta tiene que pasar al gobernador, que resulta ser Rick Perry. Somos prudentemente optimistas y creemos que lo aprobará. Realmente debería. Si no lo hace, insistiremos. Hemos creado un movimiento y estamos cambiando la forma de pensar de este país sobre el camino del colegio a la cárcel. Justo después del 11S, llegué de una reunión y había un motín en el colegio. Así que me reuní con todos los implicados. Primero los escuché atentamente y luego les pregunté si podía hacer algo por ellos y poner paz en sus vidas. Me dijeron que no confiaban en el gobierno, que no confiaban en el colegio y que no confiaban en nadie. Finalmente dijeron que no creían que el 11S hubiera pasado en realidad. Así que les pregunté que qué pasaría si me llevaba a los 32 gamberros a Nueva York para ver la zona cero. Les encantaba que les llamara gamberros. Firmamos un contrato y no hubo ni una pelea más en todo el curso. Cuando nuestra actitud hacia los alumnos cambió, todo cambió. El colegio se convirtió en una comunidad pacífica. No ha habido ninguna pelea desde entonces. Hablé con cada alumno de forma individual. Traté de averiguar sus sueños y me dijeron que lo que más deseaban era poder acabar la semana con vida. Me quedé hecha polvo. Mi barrio era como un muro. La doctora Simmons era como mi trampolín.
Un día salté el muro y nunca miré atrás. Fui a la universidad. Fue mi manera de dar las gracias a la doctora Simmons por todo lo que hizo por mí, por insistir tanto que fuera a la universidad. Ella me ofreció un trabajo para ayudar a estos niños. Si el colegio no hubiera cambiado y yo no hubiera conocido a la doctora Simmons, estaría muerto o en la cárcel. De verdad. De verdad. Lo que más me impresionó fue que escuchaba a todo el mundo, sobre todo a los alumnos. Acabó con la cultura del miedo. Bertie tuvo que luchar contra la administración del distrito escolar porque no quería tantos policías. Los policías tutores tienen muy buena relación con los alumnos. Invierten mucho tiempo hablando con ellos y apoyándolos. Hay maneras y maneras. Se puede sacar la libreta y empezar a poner multas pasando de todo. Pensar que esto no es mi problema, que es su responsabilidad o de sus padres. Aquí no somos así. Preferimos ayudarles a madurar. Si no les ayudamos, si no hacemos nada por ellos, corremos el riesgo de crear una generación de delincuentes, a raíz de tonterías que todos hicimos en el colegio, pero sin que hubiera alguien que nos detuviera o multara. Aquí nos convertimos en sus padres, sus tíos, sus hermanos mayores, sus mentores, y hacemos de policías. Lo somos todo para ellos. El año pasado fuimos el colegio que emitió menos multas. Casi el 90% de nuestros alumnos se graduaron. No sabía que tanta gente lo pasaba tan mal. He aprendido mucho trabajando aquí. Y ahora soy mejor persona. Adoro a mis alumnos. Somos una comunidad donde nos cuidamos los unos a los otros y vivimos en paz. Una crisis de tiempo a nivel mundial. La gente no tiene suficientes horas en el día para todo lo que tienen que hacer. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que los estudiantes estén motivados. Y tenemos que ofrecer la posibilidad a las familias para que se involucren. Si no lo conseguimos, desaprovechamos la posibilidad de éxito de los alumnos. Bienvenidos a la segunda edición de la fiesta anual del civismo en el parque.
Hoy estamos celebrando la buena convivencia que hemos conseguido en el barrio. La paz que se instauró en el colegio se extendió por toda la comunidad. Hace unos años era imposible juntarnos todos porque las bandas rivales se peleaban y había mucha tensión. Pero ahora lo podemos disfrutar gracias a la directora que introdujo una actitud positiva en el colegio. Hoy el policía tutor no está aquí para protegernos, sino que ha venido para compartir nuestra alegría. Estamos muy contentos de que haya venido. Ya era un parque bonito, pero ahora es precioso. En alguna ocasión tuve que perseguir a miembros de bandas juveniles que venían aquí a drogarse. Había de todo. ¿Sabes qué pasa cuando un bombón se pone al sol? Se derrite. Tengo que andar con cuidado. Ahora no tengo que estar vigilando todo el rato. Estoy en guardia, no te creas que no trabajo. Pero ahora también puedo relajarme, disfrutar y divertirme un poco, aunque esté trabajando. Estoy orgulloso. Me gusta pensar que entre el oficial Davis y yo hemos conseguido todo esto. Se cansaron de enfrentarse a nosotros, así que se tuvieron que ir. Pero haces lo que tienes que hacer, ¿sabes?